todavía, por si no has adquirido tus entradas, hay una taquilla en la parte de atrás donde puedes comprarlas. Obviamente ya el costo es un poco más elevado, pero no te preocupes, si no tienes pases, aquí todavía los puedes adquirir. Y aquí al entrar te colocan justamente una pulsera en la mano derecha, que es finalmente tu acceso de entrada y de salida. Puedes salir las veces que tú quieras con tu brazalete, que es como este que ya nos colocaron a nosotros. Vamos a ir ahora de nuevo a la parte de abajo, que es como que donde se concentra pues todo el ambiente. Así que vamos a ver ahora qué encontramos. Amigos, atrás de nosotros está el mismísimo doblaje de Vegeta en la famosa serie de Dragon Ball. Ahí se encuentra la voz original de toda Latinoamérica de Vegeta. Primero se agregó un pegamento. Es hipoalergénico. Este... es como pegamento para pestañas. Ajá, más o menos. Ajá. Y ya después se pone la cera, que es así, es hipoalergénico. Ay, ahí sí me diste. Así que vayamos, ya no hay vuelta atrás. Se los advertí y no me hicieron caso. Si ustedes pueden salir, salgan de aquí. ¿Cabrón? ¡Solo salimos sanos y salvos de esa experiencia? Ningún monstruo nos atrapó. Muy divertido. Thank you.
coleccionistas y los amantes de ello, aquí hay un montón de cuadros, de artículos que están autografiados y tienen su certificado. Vean, aquí arriba, ¿ya la vieron? Y además tienen la patineta de Volver al Futuro. ¿Cuánto vale, amigos? Si tenían duda, nada más y nada menos que eso, pero seguramente que lo vale. Y aquí hay un montón de otras reliquias prácticamente. Vean este guante, viene ahí firmado también. Cuadros de la NFL. Encontramos con el buen Ulises, que acaba de adquirir nada más y nada menos que autografiado. ¿Ya sabes dónde lo vas a poner? Claro que sí, claro que sí. Tengo mi cuarto de terror, okay. Tengo mis monstruos, y con esta pues va a estar padrísimo, o sea, la colección. Increíble. ¿La coleccionas solamente Jason o tienes otra? No, más que nada colecciono Chucky. Ah, okay. Chucky, pero también tengo réplicas de otros monstruos. Okay. Y pues ahorita me faltaba de los asesinos en serie. ¿No te da miedo tener eso en tu cuarto? No, al contrario, no. ¿Sí? Desde niño siempre me ha llamado mucho la atención las películas de monstruos, de terror. Okay. Y no, hombre, ahorita que ya las puedo adquirir, no, siento, wow, un placer, no, es una emoción. Oye, ¿eres de Ciudad de México? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Podemos saber cuánto te costó? Sí, claro. ¿Cuánto te costó? Me costó 4,000 pesos. Wow. He adquirido piezas que también han costado más caras, ¿eh? Porque claro, me imagino. Hay chokis que me han costado 16,000. Wow. Apenas conseguí una Regan del Exorcista. Eso me salió en 8,000 pesos y tamaño. ¿Tamaño real? Sí, qué sí, miedo. Sí. Ahorita te enseño una foto de. Ah, muy bien, eso es para valientes, ¿eh? Pues sí. Muchas felicidades, muy buena arte que adquiriste aquí. No, sí, sí, padrísimo. Y la verdad se me hizo muy accesible, ¿eh? Claro. Y aparte está muy padre la placa, está muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿eh? La verdad. Y sí. Bueno, amigo, pues muchas gracias y mucho gusto. Gracias, igualmente. De este otro lado, si son amantes del fútbol americano, como yo, pero no tanto, quizá para llegar a esa locura de tener un caso como estos de un valor de 41,400 pesos, pero con las firmas de los más importantes. O qué tal si no te gusta el casco, pero sí un balón autografiado, además de la marca Wilson, por todos los jugadores. Y si no, pues también aquí hay de los Cowboys, otro con un valor de 206,000 pesos, pero autografiado. Eso sería una locura, ¿no lo creen? Esto está impresionante. Son, me dicen, pues sí, para películas. Vean, esto es tan real. Sí se ve tétrico, ¿eh? Amigos, nos encontramos con Felipe. Felipe, ¿cuál es su trabajo que están haciendo aquí? Porque es increíble. Venimos con la compañía de maquillaje FX. Okay. Y nosotros hacemos un poquito de lo que es caracterización para cine, para videos, para teatro, para donde nos llamen. Me platicabas que tú eres uno de varios, son varias personas. Sí, el jefe, el dueño de esta compañía es Roberto Ortiz, otro de los colaboradores importantes es Alfredo García, y yo pues de repente me dedico más a coordinar este tipo de cuestiones. Oye, hablando de cine, ¿alguno de sus trabajos que haya salido en alguna película? Ahorita está anunciándose precisamente una que se va a llamar Shotgun Wedding, con esta Jennifer López. Se estrena en Amazon Prime en enero. Uh-huh. Se hizo en República Dominicana, ahí fui diseñador de prostéticos. Hay gente muy talentosa para la escultura. Mi especialidad es la aplicación y la coordinación en el set con los actores. Oye, qué padre, qué interesante, ¿eh? Pues mucho gusto, amigo. Gracias. No, ¿de qué? Amigos, ya me quedó telaraña aquí en la cabeza. Y hay cosas muy chidas, ¿eh? Vean, por ejemplo, aquí tenemos un mural de Kiss. Siempre lo diseñas tú. Casi siempre, este me lo hizo una amiga.
su vestuario? ¿Se supone que es de algún anime en particular o es únicamente? No, es de un anime. Se llama My Dress Up Darling. Okay. El personaje se llama Marie. Es de una cosplayer, de hecho, que hace cosplay. Ok, una cosplay, una cosplay, algo sí, así. Sí, una cosplayer que hace cosplay. Ok, oye, ¿es la primera convención, es la primera mole tuya o ya has ido a otras? La mole es la segunda vez que vengo, pero yo ya llevo 15 años de cosplay. Wow, ¿y cómo iniciaste en esto? Pues porque estaba muy chiquita y loquita y dije, mamá, quiero disfrazarme como ellos. Ok, ok. Y así inicié. Me pueden encontrar como Rizel Cosplay en cualquier red social. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Vale, pues muchas gracias, Rizel. Gracias. Vamos con Lo. Oli, ¿cómo están? Ella es chica cosplay. Oye, ¿y cómo te gustó esto? ¿Cómo iniciaste en el cosplay? Llevo ya casi 25 años haciendo cosplay, okay. Ya bastantes años. Y pues cómo empezó realmente es, a mí me gusta el anime, los videojuegos desde muy chiquita. Y literal me quise meter en los zapatos de mi personaje favorito, literal. Y pues lo logré. Ok, ¿este atuendo es de algún anime en particular o es creación tuya? Ok, no, este atuendo yo lo compré, de hecho. Y este atuendo está basado en una figura, se llama el BT. Ok, ¿lo podemos mostrar? ¿Sí? Claro que sí. Oye, ¿y es la primera mole a la que asistes o a otra convención has ido antes? No, ya llevo muchos años asistiendo a convenciones, a moles creo que he asistido desde añísimos y aquí con mesita, entonces ya llevo, realmente llevo muchos años aquí ya. Ya llevo mucho tiempo. Oye, ¿qué haces más aparte de esto? ¿Es un hobby o prácticamente te dedicas a esto del cosplay? Ya, el cosplay es 100% mi trabajo. Tu vida, es mi vida. Es mi vida, literal, ya. Ok, ¿tus redes sociales te podemos encontrar cómo? Puchis Love en Instagram, Twitter, Facebook, por todos lados. Puchis Love, así de sencillo. Vale, pues muchas gracias, Love. Gracias. Un placer. Yo soy Kini B Cosplay, Kini B Cosplay en todas mis redes sociales. Vale. Ahí van a nomás poner Kini B Cosplay y ahí les van a salir todas, porque así estoy en todas. Síganla. En los que he hecho giras en Sonora y pues también he estado en festivales también de cinematografía independiente. Muy bien. Oye, ¿nos puedes enseñar tu outfit? Claro que sí. Cosplayer. ¿Tú lo haces? Sí, yo lo hice todo. Ah, muy bien. Qué padre. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias y un gusto y un beso. Hola amigos, nos encontramos con Pan Pan. Hola. Hola, oye, cuéntanos un poquito a qué te dedicas aparte de esto del cosplay, ¿haces algo más? Soy diseñadora, okay. Aprendiz de tatuador y ya. Vaya, ¿tú diseñaste tu cosplay del día de hoy? Sí, bueno, yo lo confeccioné. Wow. Es un diseño ya viejito, pero yo lo confeccioné. ¿Es alguna serie, manga? Es de juego Mortal Kombat. Está muy bien. Oye, cuéntanos, ¿es tu primera mole? ¿Ya llevas tiempo en esto? ¿Primera mole o ya llevas tiempo? No, es mi primera mole, de hecho, y estoy muy feliz, o sea, muy en
chino. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en esto del cosplay? Uy, ya voy como para 7 años, más o menos. Oye, ¿cómo entraste en esto? ¿Cómo te llamó la atención o cómo fue? Ah, tenía yo 14 años y me gustaba mucho Sailor Moon. Bueno, vengo ahorita de hecho de Chibiusa, de Sailor Moon. Pero mi primer cosplay fue Sailor Mars porque pues quería ser una Sailor Scout. Y prácticamente por eso inicié a hacer cosplay, porque me quería vestir de una Sailor Scout. ¿Es tu primera mole, convención o sí, asistes a...? No, la mole sí es la primera, porque yo soy de Veracruz y pues no había querido venir hasta acá. Pero pues, ah, no, sé que es la primera mole. ¿Más o menos cuánto tiempo te tardas en caracterizarte? No sé. Pues, oye, depende mucho el cosplay, porque luego hay cosplays que sí, por ejemplo, el de Harley tienes que hacer todo el maquillaje de la cara blanca, luego la sombra y todo, que sí se me tardó como hasta 2 horas, ¿no? Y por ejemplo, con este, 40 minutos menos, o sea. ¿Tu vestuario? ¿Tú lo haces, lo mandas a hacer? Las dos cosas, estudio diseño de modas, entonces hay vestuarios que sí, yo confecciono, patrono y todo, y hay otros trajes que pues sí son ya de algunas tiendas. Muy bien, ¿tus redes sociales para que te puedan seguir? Sí, me parece como Belgino, que es Belhino, en cualquier red social, hago streams en Twitch, ahí me pueden buscar okay. también. Perfecto, pues muchas gracias y un gracias. Placer. Síganla. Amigos, les quiero presentar a Efi Buni. Se las presento. Oye, cuéntanos, ¿te dedicas al cosplay? ¿Cuánto tiempo llevas metida ya en esto? Llevo desde el 2017. ¿Por qué decidiste ahora como caracterizarte en esto? ¿Es improvisado? ¿Ya llevas tiempo? ¿Cómo surge la idea? ¿De este cosplay? Ok, sí, sí, sí. Nah, pues yo amo el terror con todo mi corazón. Se ve, se ve. Y es tétrico, ¿eh? Sí. Oye, ¿cuánto tiempo lleva caracterizarte todo esto? ¿Te lleva mucho tiempo? Pues, la mayoría de las veces me hago yo mis propios vestuarios. Ok. Muchas, ¿a veces los compras o siempre tú los elaboras? Ya casi todos los hago yo, pero sí he comprado algunos. ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te iniciaste en esto? Pues, fui a una... fui a la Conque del 2017. Ah, muy bien. Y fui pues como con cosplay por primera vez y ya pues tuvo mucho éxito y de ahí me gustó. ¿Tus redes sociales cómo te pueden Como Efi-Ríos o Efi Buni Cosplay? Ya está tétrico, se siente hecho frío aquí. Muy, muy, muy chido, muy original. Oye, pues muchas gracias. Bueno amigos, estamos con Giselle Fitch. ¡Hola! ¡Quiero ser la mole! ¡Giselle Cosplayer! ¿Cómo están? Oye, cuéntanos. Sí, llevo ya 4 años en esto del mundo del cosplay. Yo empecé improvisado primero, como hobby, con un cosplay de Sasuke Uchiha, que es mi personaje favorito. Ok. Pero muy improvisado, ¿eh? ¿Y este que ya, traes? Este que traigo es el de Jinx Mata Zombies. Es okay. Un skin de Jinx. ¿Lo podemos Jinx. Mostrar? Claro que sí. Como pueden ver, las botas, así padre. ¿Y estás escuchando? ¿No han visto? Tiene otras armas también muy impresionantes. ¿Lo elaboras? Sí. ¿Parte de tu...? Todo lo elaboro. Yo soy okay. prop maker y llevo, como te digo, 4 años, pero empecé yo a hacer cosplay para competencias. Entonces he participado en varias ediciones de Leyendas del Cosplay. Gané primer lugar en Colombia. Vale. Gané el primer lugar. He participado varias veces y he quedado entre los mejores pues lugares, clasificados, ¿no? Y pues aquí estamos echándole ganas. Este es el trabajo más nuevo que he hecho. Okay. Y creo que es uno de los que más me ha gustado. Oye, ya llevas entonces mucho tiempo en esto. ¿Es tu primera mole o ya llevas asistiendo a otras? Es mi primera mole. ¿Y qué te pareció? Está padrísimo. O sea, yo veo un mundo de cosplayers y me encanta. Uh-huh. Aparte, yo la primera vez que vine a concursar. Okay. Pero ya tiene tiempo y mi primera vez aquí como expositora está increíble, o sea, está súper, súper chido, deben de venir. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar como Giselle Fitch en todas mis redes sociales. También hago streams todos los días en mi canal de Twitch. Y síganla. Pues ahí en todos lados, Instagram, Twitter, TikTok, de todo. Oye, una última pregunta. Por ejemplo, ¿hoy cuánto te tardaste en arreglar? Una hora maquillándome y otra como unos 35 minutos vistiéndome. Vaya, sí es bastante tiempo. Sí es bastantito porque son varias capas, que todo quede perfecto y así. Si se quieren dedicar a esto, bueno, ya saben, es tiempo, ¿no? Pues, igual hay personajes más sencillos.
Claro. Que en chinga, ¿no? Ay, ¿se puede decir en chinga? Gracias, ah. Bueno, ya lo dijiste, ¿está bien? Ya lo dije, ni modo. Bueno, pues mucho gusto y muchas gracias. Claro por que sí. Nos vemos. Bye. Amigos, estamos aquí con Femia, nombre artístico. Estamos viendo que ella tiene aquí cuadros de puertas, ¿lo dije bien? ¿O cómo lo consideras? Sí, son cuadros de puertas temáticas y puertas icónicas del cine, series, televisión. Ahorita videojuegos. Les muestro un poco para que las vean. Oye, pero ¿cómo te surgió la idea de hacer esto? Y es una sumatoria de todo. Me inspiró un viaje, pero principalmente como yo estudié cine, medio que fui fusionando un viaje que hice donde había puertas muy bellas y pensé, bueno, ¿por qué no hacer puertas del cine? Era como algo más icónico y que la gente podía recordar. Son puertas que veo, pues, de películas. ¿Son de madera o qué materiales utilizas? Utilizo varios materiales según la puerta. Digamos, la puerta me va pidiendo el material para poder tener el realismo mayor. Utilizo resina, PVC, esfumado, MDF, madera balsa, metal. Muy bien, están muy originales. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Mi Instagram es femia.art. Okay. Me pueden encontrar en Instagram principalmente. Ahí pueden ver mi trabajo, procesos, todos los modelos también que tengo, porque la colección son es mucho bastantes. Más amplia. Sí. Y cada pieza es única, desde luego. Cada pieza es única, exactamente. Sí, porque están hechos todos a mano. ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo una puerta? Digo, dependiendo de la complejidad, que no claro. sea tan elaborada, pero ¿cuánto tiempo más o menos? Y más o menos puedo llegar a estar 2 días, 3, trabajando en una puertita. Ah, oye, qué padre. Y más o menos el costo también varía, me imagino, de la complejidad, pero vaya, más o menos para que se den una idea. Para que se den una idea, están alrededor de $85.90. Ok. Que es alrededor de $1,700 pesos mexicanos. Mexicanos, ok. ¿Ah? ¿Tienes tienda física o cómo? Yo tengo mi taller, trabajo okay. en Buenos Aires, en Argentina, pero hago envíos a México sin ningún problema y llegan aproximadamente en 4 o 5 días hábiles a mi casa. Súper rápido. Así que me pueden escribir por ahí, también hago comisiones por si quieren hacer algo especial, alguna puertita o algo, también está posible. Pues muchas gracias, síganla. Amigos, aquí en Pilbull Art, vean nada más, ellos hacen pues estas obras de arte, creaciones que me están platicando, utilizan diversos materiales, depende del diseño, utilizan cobre, metal, plástico, epóxica y un montón de materiales que ustedes verán aquí debajo. Están increíbles, vean ese Hulk, allá atrás está lo que es parte de Batman, está de aquí, y vean estas otras cráneos que son creo que de metal si no me equivoco, pero vean esto es una pieza en 3D, ahora para la Fórmula 1. Y ven, se prende, ¿eh? Para los amantes del terror, obviamente tenemos esta obra de acá que a mí me llamó la atención, nada más y nada menos que Nosferatu. Esto tiene diversos materiales, me están diciendo que esto llevó a hacerse aproximadamente 2 meses. Obviamente ya con el molde es más sencillo, sin embargo es algo que sí lleva tiempo. Y vean nada más los detalles, está increíble. Si tenían la duda tanto como yo, aquí en La Mole esta escultura tiene un precio especial, 38 mil pesos por si se animan. Esto depende del año en el que estamos hablándolo, porque claro, puede variar. Un costo real de esta obra cuesta alrededor de 40 mil pesos, pero vaya que vale la pena. La Mole se está llevando en el World Trade Center de la Ciudad de México. Es en la colonia Nápoles. Estas ubicaciones pueden variar, claro que sí. La próxima edición de La Mole es hasta marzo del próximo año, del 2023. En la parte de arriba son más talleres, convenciones, pláticas y demás. Y abajo pues están los stands y las marcas que participan en este evento. Si quieren adquirir su entrada, por ejemplo, los que ya somos mayores de edad, tienen que venir a algunas tiendas físicas o también pueden comprar los boletos directamente en Boletia a través del sitio web. También en La Mole, en la página oficial, vienen las redes sociales y los link directamente para que puedan comprar sus boletos. Niños que midan menos de 1 metro entran totalmente gratis. Y los niños sí también pueden entrar acompañados. Si ya miden más de 1 metro, bueno, su entrada vale 150.
50 pesos. Estos precios pueden ir variando también en el año que nos encontramos, pero aproximadamente los boletos están en 400, 500 pesos. O sea, a mí me costó 460 pesos, y eso porque lo compré ya un día antes, pero en preventa estaban en 350. Así que tienen que estar muy atentos a las redes sociales para que pues puedan comprarlos y más baratos. Y bien, amigos, esto ya está por terminar, ya falta poco, termina, si no me equivoco, a las 10 de la noche. Ya estamos yendo al siguiente piso para terminar de ver parte de lo que hay, como la exposición del primer capítulo de la serie de Guillermo del Toro. Vamos a ver qué es lo último que podemos alcanzar de esta gran experiencia. Me ando cayendo. Bueno, va a haber un concurso de cosplayer, pero toda esta fila que está atrás de nosotros es para asistir. Amigo, ya está por comenzar el desfile de disfraces. Ya es lo último del evento, así que yo lo recomiendo mucho. Muy chido, 400 pesos, muy bien gastados. Acompáñenme en el próximo video. Nos vemos, que descansen. Buenas noches.